Investiga. Alía Investiga, como se lo habíamos adelantado en exclusiva, tenemos estas imágenes. Hablamos del caso del millón de dólares. Cámaras de vigilancia donde se puede observar cómo estos policías acusados se llevaban el dinero en bolsas, como si fueran basura. Vean ustedes, por favor, en este círculo rojo, así transportaban el dinero. Un millón de dólares transitaban por las calles de Santa Cruz. Y para conocer mayores detalles acerca de este caso, nuestro compañero Joaquín Luna nos informa. Así es, son imágenes que hemos accedido en las últimas horas respecto a lo que sucedió la tarde del viernes 12 de enero en inmediaciones de la avenida Cristo Redentor entre 5 y 6 de la tarde. ¿Qué pasó después del robo del millón de dólares, después de la intervención que se realiza a la vagoneta blanca marca Lexus, que ya está identificada e incluso tiene orden de secuestro por disposición del Ministerio Público? Lo que le estamos mostrando es justamente lo que ha acontecido. En las calles adyacentes, en las calles que se encuentran inmediaciones del lugar del operativo, se observa a los dos policías. Uno de ellos, Ramiro Calizaya, porque en el inmueble de él se encontró el dinero guardado en dos bolsones, de donde retiró la esposa y trasladó hasta el tercer anillo de la avenida Santos Dumont. Allí devolvió el dinero a los policías y a consecuencia de esta acción, la policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen aprende a los tres policías y aprende a los abogados que denunciaron el acto de corrupción perpetrado por estos tres patrulleros de la Dirección Departamental de Tránsito. Vean ustedes en el círculo rojo, ahí se encuentran los dos uniformados, el sargento Ramiro Calizaya, el otro policía que también está identificado, se encuentran circulando por las calles que están, son calles adyacentes a la avenida Cristo Redentor entre séptimo y octavo anillo, entre las 17 y 18 horas. En las manos de cada uno de los policías se encuentran los bolsones y en cada bolsón el dinero. También se observa en otra cámara de seguridad, en otro video registrado por cámara de seguridad, cuando uno de los policías intenta abordar un taxi, un vehículo de transporte público, pero aparentemente el conductor le dice que está ocupado, por lo cual el policía desiste de subir a la molida y continúa su paso. Estas imágenes son la evidencia de que los policías robaron el millón de dólares y lo que decían estos jóvenes en el careo era cierto, de que le han sustraído este dinero en un operativo de control rutinario que hacían los patrulleros de la Dirección Departamental de Tránsito. Estas imágenes ya se encuentran en manos de los investigadores del Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, como también del Ministerio Público, que ha sido presentado, mostrado en audiencia cautelar, constituyéndose como un indicio de prueba. Tenemos la información, Denise, de que estos videos lo envió el teniente coronel Terán cuando él acudió a las instalaciones de la Dirección Departamental de Tránsito. Por el informe que hemos tenido acceso, allí relata de que el teniente coronel Terán le pide al subdirector departamental de Tránsito de que los patrulleros puedan devolver el millón de dólares que se robaron en inmediaciones de la avenida Cristo Redentor. Pero en ese momento ningún jefe policial hace algún acto investigativo que pueda permitir la intervención de unidades especializadas en estos delitos. Situación que permite que siga dilatándose hasta que el sábado en la noche el jefe policial del comando o de la estación policial norte de la ciudad de Cochabamba envía los videos que estamos viendo en estos momentos y al día siguiente le envía otros videos, así lo señala el informe de acción directa al cual nosotros hemos tenido acceso. Entonces, todos estos videos que reflejan el traslado del dinero de manera ilegal ha quedado materializado, ha quedado advertido por este jefe policial de la ciudad de Cochabamba, que en estos momentos ya está en la lista de los investigados, porque a decir de la fiscalía, él estaría de alguna manera involucrado en este delito que se está investigando por legitimación de ganancias ilícitas. Y es lo que denunciaba también este uniformado Terán, ¿no es cierto? Si nos puedes explicar, por favor, nos podrías describir un poco más, como tú dices, Joaquín, tenemos dos cámaras, dos panorámicas que nos ayudan a ver de qué manera estos oficiales transportaban el dinero. Este video habría sido antes del video del restaurante que hemos conocido durante esta semana.
Así es, Denise, el video del careo que quedó registrado en el casino de la Dirección Departamental de Tránsito sucedió el sábado en la mañana, entre 8 a 9 de la mañana. El video que estamos mostrándoles sucedió la tarde del viernes 12 de enero, entre las 17 y 18 horas. Vean la celeridad que le ponen los dos policías de tránsito con su chaleco distintivo de esta unidad que es única de la, del organismo operativo de tránsito, y la velocidad que le ponen al buscar un medio de transporte. Ahí, en ese momento, se registra cuando los policías intentan entrar al vehículo, aparentemente el conductor le dice que está ocupado. Sí, se apresuran, Joaquín, lo estamos viendo en algunos trayectos, caminan a paso rápido, en otros corren. ¿De cuántas cuadras estamos hablando? ¿Qué es lo que se ha podido verificar? Y hasta la fecha, si podemos actualizar, por favor, Joaquín, ¿cuántas personas ya estarían siendo investigadas y cuántas ya aprehendidas? Contestándole la primera pregunta, ¿cuántas cuadras recorrieron apurados los policías llevando el millón de dólares? Por lo menos unas 5 cuadras, porque esa calle es justamente la que se encuentra detrás del... hay un edificio detrás de ese edificio que está justamente sobre la avenida Cristo Redentor, entre octavo y séptimo anillo. Son calles que pertenecen a un barrio, El Remanso, exactamente, barrio El Remanso, zona norte de la ciudad. Contestándole la segunda pregunta, ¿cuántas personas investigadas por este caso del millón de dólares? El fiscal departamental dijo de que en lista ya hay por lo menos unas 10 personas. El viceministro de Régimen Interior y Policía, el general Johnny Aguilera, anoche afirmó de que se encuentran evacuando las citaciones, una de ellas para una ex Miss, una ex reina de belleza. El ex ministro, perdón, el viceministro mencionó el nombre de quién es esta ex reina de belleza. También mencionó varios nombres de personas allegadas. Incluso, Denise, hay un investigado por el caso Marcet que tiene relación con este caso del millón de dólares. Así es, hay varias personas involucradas y esto apenas empieza, la investigación sigue continuando y esto es parte de la investigación. Las imágenes que le estamos proporcionando también en exclusiva. Así transportaban, como si fuera basura, estos uniformados, un millón de dólares. Gracias, Joaquín Luna. Nos necesites. Al día, investiga.